Amigos, seguimos aquí en la gran cobertura aquí en el Home Depot porque estamos aquí haciendo historia con lo que va a ser el partido de las Chivas USA. Y aquí me encuentro en lo que es el túnel donde pasan los jugadores, donde pasan los invitados especiales, también las chicas Chivas y por qué no, también las personalidades de Flash LA. Estamos aquí porque estamos haciendo historia, porque nos invitó nada más y nada menos que el Comité Salvadoreño, el Piche. Todo esto y mucho más, ustedes lo verán aquí a través de las cámaras de Flash LA. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Vargas y quiero invitarte a que no te pierdas todas las entrevistas en el nuevo set de Flash LA. Amigos, continuamos aquí en tu programa de Flash LA. Y aquí estoy sumamente, estamos de manteles largos porque aquí me encuentro con dos super amigos de El Salvador. Y su nombre, por favor. Félix Imán. Y también con mi amigo Juan Pablo Mesa. Cuéntenos ustedes qué están haciendo aquí en Los Ángeles en esta oportunidad. Nosotros somos de FESA, Fundación Educando a un Salvadoreño. Oh, wow. Es una institución, una fundación de non-profit en El Salvador, donde nos concentramos en educando y entrenando a la juventud del Salvador, El Salvador. Oh. Para fútbol y béisbol. Y aquí estamos viendo hacer ciertos convenios con equipos de la MLS, como Chivas, con nuestros amigos de las Chivas que nos han invitado aquí hoy para poder platicar con ellos sobre futuros convenios. ¿Cómo ven ustedes el futuro del deporte en nuestro país, El Salvador? Tiene un futuro brillante. Hoy estamos precisamente muy contentos por la actuación que tuvo la selecta en la hexagonal. Para nosotros, sí, para eso, para nosotros fue un mundial realmente. Claro que sí. Tuvimos un nivel buenísimo con la selecta y creo que esto es como el comienzo de algo mucho más importante que viene a futuro. Con el trabajo que estamos desarrollando en FESA, creo que también podemos aportar para que ese futuro sea más brillante. A ver, cuéntenos más de la organización. ¿Cuánto tiempo tiene fundada? ¿Cómo hacen las personas para entrar a su organización? Un poco más. Bueno, la fundación ya tiene casi más de 10 años, wow, estando ahí en El Salvador y aquí en Estados Unidos. Hemos lanzado, es correcto. Yo represento la parte de acá. Exactamente, FESA USA en Estados Unidos ya tiene un par de años que hemos estado trabajando aquí directamente apoyando la fundación. Mi compañero Juan Pablo, que trabaja en la fundación ahí en El Salvador, ha estado ahí. De Estados Unidos, correcto, de El Salvador. Con razón, está un güero aquí con ojos verdes. No, pero todavía guanaco de corazón, como siempre. O sea, estamos aquí, pero nuestro corazón está allá. Ah, siempre, claro, claro. Continuando, ¿eh? No, y en los últimos dos años nosotros como FESA USA hemos hecho un convenio, por ejemplo, con el Houston Dynamo, que logramos construir un puente para nuestros estudiantes ahí, que ya ingresamos a dos con el Houston Dynamo el año pasado, e incluso FESA en El Salvador ha estado por 10 años trabajando muy duro en poder hacer esto con otros equipos profesionales, como por ejemplo en España con Cádiz, en México y en Argentina. Ha tenido mucho éxito y estamos continuando tratando de crecer para poder brindar estas oportunidades a la juventud de El Salvador. Un salvadoreño que está aquí de visita y se la está pasando cachimbón, ¿sí o no? A ver, cuéntenos, ¿cuál es la siguiente actividad? ¿La siguiente actividad nuestra o de FESA?
un ayuno. No, hoy vamos a disfrutar del partido. Vamos a ver a los salvadoreños. Aquí están Ramón, el capitán de la selecta. Y Arturo, por supuesto. Y vamos a ver qué tal sale este partido. Hay emoción ya. No, contento. Yo lo que quiero decirles es que en El Salvador tenemos talento. Sin duda, tenemos talento. La juventud salvadoreña está deseosa de tener oportunidades. Y a eso nos dedicamos nosotros en FESA, a tratar de abrirles puertas, oportunidades para que ellos puedan probar de que tienen talento. A eso nos dedicamos y estamos seguros que vamos a tener muchos frutos a futuro. ¿Usted cómo es como futbolista, amigo? Yo soy delantero. Mete goles. Mete goles, ok. Y buenos goles, ¿eh? Sí, bueno. Un saludo para toda nuestra raza que nos está viendo en este momento en internet y allá en El Salvador, por favor. Saludos a todos, con mucho amor y cariño, y que sigamos adelante, y para el próximo mundial ahí estaremos, ¿verdad? Y vamos a cubrirlo con Flash LA, ¿verdad que sí? ¿Nos van a invitar? Absolutamente, con Flash LA. Claro que sí. Un saludo para toda nuestra raza del Salvador, por favor. Arriba El Salvador, arriba la selecta. Vamos, hermanos, cachimones. Que viva El Salvador y que viva Flash LA. Hola amigos, les habla su amiga Teresa Tejada y les invito a ver el programa Flash LA. Hey, continuamos aquí en el Home Depot, directamente con tu programa de Flash LA. Estamos aquí con estas guapísimas muchachas, cuéntenos de las chicas que están participando. Es mucho, bueno, la verdad es un placer saludarles a nombre del Comité Salvadoreño del Piche, y como pueden ver a través de la tecnología, a través de la televisión, pues aquí estamos muy acompañados con estas señoritas que son las candidatas a reina del Comité Salvadoreño del Piche. Esta, una de las jovencitas será coronada reina, y la verdad que estamos muy entusiasmados de estar aquí en el Home Depot Center, tener esta participación, agradecerles a los padres, a los familiares que les han dado un apoyo extraordinario para que ellas se involucren en obras sociales de las cuales el Comité Salvadoreño del Piche se siente muy privilegiado. Aquí mi amigo Not Rubio nos hizo esta cordial invitación. Gracias, porque tuvimos acceso VIP. Díganos, ¿cómo se logra tener tanta influencia? Yo sé que usted ha trabajado mucho y eso no es fácil, ¿verdad? Bueno, la verdad que agradecemos mucho a la gente de Chivas USA, al señor José Arce, a todo el personal de Chivas USA que nos da esta oportunidad. Venimos un excelente grupo, aquí está la junta directiva del Comité Salvadoreño del Piche, hay equipos de niños que trajimos, los 22 niños que salieron son niños de la comunidad que los trajimos para que se divirtieran, y la verdad es que a base de trabajo, a base de esfuerzo, el Comité Salvadoreño del Piche ha logrado que Chivas USA nos dé este gran apoyo en esta bonita tarde. A ver, cuéntanos cuál es la siguiente actividad a corto plazo del Comité Salvadoreño del Piche. Yo sé que tiene muchas actividades, pero la que viene más reciente. La más reciente será la coronación de la reina El Piche, que es la primera semana de diciembre, en Fiesta Mexicana Family Restaurant, un lugar muy excelente, donde Don Abel y Doña Marta gentilmente nos han donado un saludo para ellos, claro que sí. Sí, que personas extraordinarias que siempre están tendiendo una mano amiga para nuestros niños, para nuestros hermanos en El Salvador. Y bueno, esa es la próxima actividad que el Comité Salvadoreño del Piche tendrá, la coronación de la reina El Piche 2009. Así que las cámaras de Flash LA se comprometen a estar ahí presente en este magno evento. Una de estas guapísimas jovencitas será coronada. Díganos, ¿cuál fue el proceso de encontrar a estas 8 candidatas? Bueno, tengo que decir que el mérito se lo debo a la señora María Velasco. Un saludo a ella, seguro que sí, a la señora Liduvina, a Gloria Rubio, a esas lindas damas del Comité Salvadoreño del Piche que se involucraron para poder tener la participación de estas jovencitas como candidatas a reina. Claro que sí, y esto apenas comienza, porque hay muchas sorpresas aquí en tu programa con el Piche y las chicas y muchas chivas aquí en Los Ángeles, tu programa de Flash LA. Yo soy tu cantante Randú y te estoy invitando para que este 22 de noviembre en tu club Guatelinda vengas con nosotros a disfrutar de la gran pachanga de Flash LA. Así que si quieres más información, visita flashla.com. Te esperamos.